Muy buenos días a todos, amigos, amigas, televidentes, radioescuchas. Un domingo más, Dios sale al encuentro nuestro para dialogar con la humanidad. Tiempo de la homilía es un Dios que sale al encuentro, un Dios que dialoga y un Dios que se comunica con la humanidad. Como decía San Juan Crisóstomo, Dios, a través de la Sagrada Escritura, dialoga con la humanidad y le acompaña. Son cartas de comunicación con la humanidad que le acompaña en el camino de la vida. Hoy la palabra nos sitúa en una perspectiva de crisis, de dudas, de incertidumbres. Hay preguntas a veces que son más reveladoras que las respuestas. Y Jesús resulta sorprendentemente interrogado, retador con sus preguntas. ¿A quién van a servir? ¿Ustedes también quieren abandonarme? ¿Por qué ustedes y todos nosotros nos quedamos? Esas son las preguntas de fondo que pueden estar en las lecturas de hoy, tanto en la palabra del Antiguo Testamento como en la palabra del Evangelio. Nos sitúan en esa perspectiva, he dicho, de crisis, de interrogantes, de dudas. El pueblo judío que dudaba, el pueblo judío que tenía la tentación de la infidelidad, de adorar a otros dioses. El Jesús de Nazaret que se encuentra con los discípulos y que también les preguntan, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes quieren abandonarme? El pueblo judío, Josué, les convoca en una asamblea en Siquén y les dice, ¿a qué dioses quieren servir? ¿Qué dios quieren ustedes seguir y adorar? ¿Y van a adorar a dioses extranjeros o van a adorar al Señor nuestro Dios? Y el pueblo judío, en medio de la crisis, del desconcierto y de la deserción, que le dice, nosotros seguiremos al Dios de nuestros padres, al Dios que nos ha liberado de la esclavitud de Egipto, al Dios liberador. Y ante Jesús, en la misma situación con sus discípulos, les preguntas y le dicen, los discípulos sienten duro el camino de seguimiento, sienten exigente y sienten retador el camino de Jesús. Por eso deciden cómo abandonarle. Y por él Jesús les pregunta, ¿y ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren irse de mi compañía? Jesús pretende suscitar una respuesta personal. Jesús reta y desafía a la libertad personal para el seguimiento, para la opción por su camino, para que se conviertan a él en su desafío por una libertad personal de los discípulos que tienen que decidir qué es lo que quieren, lo que pretenden hacer, qué decisiones van a optar, tomar, cuáles son sus opciones de vida. Los discípulos entran en crisis en el camino del seguimiento ante la propuesta de Jesús, una propuesta de vida nueva, una propuesta de un camino nuevo, una propuesta del reino, de un reino de vida, de libertad, de madurez personal, de humanidad y de humanización. Entran en crisis y también nosotros, en nuestra misma sociedad hoy, también vivimos la misma crisis, vivimos también la misma duda e incertidumbre. Ante una Guatemala y una sociedad ambigua, una sociedad apática y una sociedad y un sistema sin norte y sin horizonte, también queremos abandonar y cruzarnos de brazos. Hoy Jesús nos dice igual que a los discípulos, ustedes también quieren abandonarme, quieren olvidarse de mí. Y ante eso, ante esa pregunta que dice más que la respuesta, ellos contestan, Señor, ¿y a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué ha acertado San Pedro en la respuesta que da? ¿A quién vamos? No es solo una respuesta personal e individual, es una respuesta colectiva, es una respuesta como pueblo de Dios, como nos identificamos con ella, con esta respuesta. Porque a veces, en el fondo, es verdad que también nosotros queremos abandonar, queremos irnos, queremos olvidarnos del proyecto de Jesús, de su causa, o más bien vivir pasivamente, indiferentemente. Hay muchas maneras de abandonar a Jesús. Hay maneras de abandonar como el abandonar de una vez e irse, dejarlo todos y huir. Hay también maneras de estar como abandonados cuando nosotros vivimos en la indiferencia, en la pasividad, en una religión ritual, en una religión conformista, en una religión
pasiva e indiferente ante los demás. También abandonamos cuando dejamos de soñar, de creer en un futuro nuevo, de olvidar la utopía del reino, la utopía de la buena noticia de Jesús. Abandonamos también cuando nos desesperanzamos, nos desconsolamos, perdemos la ilusión y las ganas de vivir y de entregarnos a su causa. Le abandonamos también cuando nos instalamos en el pasado y vivimos la nostalgia de un ayer como un ayer muy optimista, muy esperanzador, y perdemos las ilusiones. Vivimos un cristianismo desilusionante, sin garra, sin optimismo, sin esperanza, sin propuesta de vida nueva. Es abandonar a Jesús, es abandonar el camino de Jesús. Cuando nos cerramos en nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por la mediocridad, por la sequedad, por la rutina, por la tradición, por una costumbre muerta, pasiva, anémica. Cuando cerramos los ojos ante una realidad desafiante y vivimos una realidad que nos desafía a un compromiso público más abierto, más riesgoso. No saber dónde está, nos abandonamos también cuando cerramos los ojos ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el gemido, como acaba de decir el Papa, de las víctimas. Le abandonamos porque no queremos arriesgar. Lo mismo que no querían arriesgar los discípulos de Jesús y no quería arriesgar el pueblo judío en el Antiguo Testamento. La infidelidad, ir hacia otros dioses o a un dios irreal, idolátrico, que nada compromete. Pedro responde con otra pregunta, asumiendo la responsabilidad de su país, la irresponsabilidad también de sus discípulos, la responsabilidad de toda la comunidad cristiana. ¿A dónde vamos? Vamos, como iglesia, como comunidades cristianas, como parroquias, ¿a dónde vamos si te olvidamos a ti? Asume el papel del líder del grupo el momento más difícil, cuando los demás están confusos, cuando él mismo se ve en la tentación de callar. Es un hombre que, a pesar de sus contradicciones, ha crecido y es capaz de asumir su responsabilidad, tomar opciones e invitar a los demás a levantarse, a caminar, a comprometerse. Se trata de ir a la opción fundamental. ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién es la razón de ser de nuestra vida? ¿Quién es el proyecto de nuestra vida? ¿Quién nos hace la propuesta de un mundo nuevo, de una sociedad nueva, de una comunidad nueva, de una iglesia nueva? Ese es Jesús. Por eso dicen, no a dónde, sino a quién. Es alguien. El centro de la vida es alguien. El proyecto del cristiano no son cosas, no son objetos, ni son imágenes. Es alguien. Es la persona de Jesús con todo su proyecto de vida, de salvación, con todo su caminar. Tenemos por eso una necesidad urgente de volver a Jesús, de volver al Evangelio, no de volver al catecismo ni de volver a reproducir cada día más tradiciones muertas que no transforman el mundo, que no transforman nuestra sociedad ni el corazón. Pedro no quiere entregar su vida a nadie que no sea Jesús. Puede encontrar muchos lugares en los que estar, pero en casa, su proyecto, su referencia es Jesús. Y su casa son también las personas en las cuales Jesús se identifica y se encarna. Los últimos, los pobres, los olvidados, las víctimas. Son sus palabras de vida plena, su proyecto, su camino, el que atrae a Pedro y por el cual Pedro opta. Por esos caminos nuevos, por ese proyecto. En medio de los retos, en medio de las contradicciones, en medio de las dificultades y aún de los fracasos, Él está siempre invitándonos. También ustedes quieren abandonarme, ¿a quién vamos a ir? Hoy es la oportunidad para renovar nuestra opción fundamental. Por Jesús, por su causa, por su reino. Creer en Jesús, seguir a Jesús es proseguir su camino. Seguir a Jesús es perseguir su causa. Seguir a Jesús es conseguir su destino. Estaremos con Jesús en la medida que sigamos su camino y nos empeñemos en su causa. Nos empeñemos en el proyecto de Jesús, que es un proyecto de vida, es un proyecto de libertad, es un proyecto de realización plena para la humanidad. Que hoy, después de estos domingos en los cuales, de una manera u otra, el Evangelio nos ha ayudado a ir siguiendo a Jesús en una catequesis del sentido de la Eucaristía,
terminando esa catequesis, la pregunta de Jesús es más decisiva y más determinante. ¿Ustedes también quieren abandonarme? Que seamos capaces de decir a quién vamos a seguir. Y no hay otro camino ni hay otra propuesta. Jesús de Nazaret, a quien confesamos como Mesías. Muchas gracias, feliz domingo a todos, a todas.